nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Recibiremos su palabra diciendo: mora en mi vida. ¿Desea usted que Él venga, baje a su corazón y more dentro de cada uno de nosotros? Hoy te siento,
Así sea. Dios le bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios por él. Estamos contentos, mi hermano, de estar en la casa del Señor. Amén. Aquí las cosas pueden cambiar. Puede que usted venga triste y se puede ir alegre, contento. Puede que venga enfermo y se puede ir sanado. Oh, Dios, levanta fe esta mañana. Danos fe real, Señor. Amén. La necesitamos esta mañana. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Estamos agradecidos, mi hermano, de estar aquí en la casa del Señor. Amén. Que un día haciendo nada, Él nos recogió. Piénselo usted. ¡Qué misericordia tuvo! ¡Amén! No buscó los mejores, a lo mejor buscó los peores. Pero aquí estamos esta mañana. ¡Gracias, Padre! Quizás todavía falta algo en nosotros, pero creemos que aquel que nos llamó, Él puede hacer algo maravilloso esta mañana. Así que les saludamos, hermano. Estemos contentos, alegres. ¡Amén! Y Dios nos permita que esta mañana podamos ser bendecidos. ¡Amén! ¿Lo desea usted? Amén. Y podamos estar de acuerdo de verdad. Este género humano cuesta tanto ponerlo de acuerdo, porque cada uno tenemos un pensamiento. Pero en esta mañana yo le invito a unirnos. ¿Necesitamos de Dios? ¡Ah! ¿Ves, diablo, que estamos de acuerdo? ¡Amén! ¿Queremos ser hombres virtuosos? De veras que sí. ¿Queremos que Dios saque nuestras taras todavía? ¿Ves que estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en cosas, hermano. Y son las principales y lo demás, olvídense. Así que estamos muy agradecidos, hermano. Yo estoy muy contento y muy cansado. Amén. Usted dirá, pero no se queje. No, les digo la verdad, hermano. La verdad, he estado trabajando en mi chakra, hermano. He estado de cosecha, entonces he tenido harto trabajo. Y la carga no la ha bajado. Así que espero que Dios me dé sabiduría para ir... El ministro decía el otro día, me faltan 2 años para los 70, y a mí me falta uno. Ahí está el problema. Entonces, 70 años, hermano, yo que es harto. Que Dios le bendiga. Que Dios le ayude. Yo siento en mi corazón esta mañana de hablar algunos temas, hermano, que Dios me ha orado al Señor, y si es la voluntad de Él, vamos a estar adentrándonos en Él. ¿Les parece? Bien, no tengan cara de enojados, hermano. Usted me dice, hermano, usted no sabe los problemas que tengo. Todos tenemos problemas. Si lo que pasa es que a veces, hermano, queremos, Señor, saca mi problema. Señor, sáname. Señor, o sea, no queremos tener nada. Y Dios que dice la promesa, al que venciere, ¿qué? Así que vence tu problema. Vence mi enfermedad. Vence mi incredulidad. Oh, mi hermano, el pasado de la iglesia siempre ha sufrido. Pero en esta mañana quiero mostrarle y probarle, hermano, si Dios nos permite, que a través de las horas más críticas es cuando Dios ha bendecido. Dios nos bendice nuestra comodidad. Es cuando el hombre ha estado ahí, ¿verdad?, en desesperación. Oh, mi hermano, Dios nos bendiga. Vamos a abrir la escritura entonces esta mañana. Uf. Porque quiero que hablemos un poquito de algunas cosas. Entonces vamos a abrir la Biblia, hermano, en un Salmo 34. Y luego estaremos viendo uno que me fascina, hermano, también es Jeremías, capítulo 33:3. Amén. Vamos a hablar de un tema, si Dios nos permite, esta mañana, mi hermano. Amén, que sea de clamor. Amén. Así que Dios les bendiga, hermano. Animémonos ya. Amén. Que el sueño no nos venza. Yo entiendo porque nos sentimos cansados, pero ayúdame a vencer, Señor. Vence mi sueño, vence mi cansancio. El Salmo, entonces... Ah, enviamos saludos, hermanos, donde estemos llegando también. Hermanitos de diferentes grupos del sur, ¿verdad? No sé, se me ocurre Corral de Piedra, Osorno, Padre de las Casas, por allá, ¿verdad? Donde a veces no los conocemos, pero si estamos llegando en algún lugar, sean bendecidos también. Amén. Amén. Dios, ayúdanos esta mañana. Entonces, dijimos Salmo 34, ¿verdad? Bien, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estaré de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre.
busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Gustad y ved qué bueno Jehová. Dichoso es el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos, y aquí quiero girar un poquito el mensajito, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Otra vez, claman los justos y Jehová oye. Amén. ¿Y cómo dije? Jeremías. Jeremías, hermano, clama a mí. Me gusta ese hermano, tiene una música, ¿verdad? Yo te responderé. Dice 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, te damos gracias cuando hemos leído un trozo de la Escritura. Sin duda que tu palabra trae vida, trae corrección, trae reflexión. Así que esta mañana mi propósito, Señor, es que podamos entrar en tu palabra. Y al hacerlo, yo quiero que tapes mi boca para no decir nada que pueda estar fuera de ella. Señor, con humildad buscamos tu rostro. Aquí está la audiencia, Señor. Si hubiéramos pecado contra ti, no quiero que eso sea nada, Señor. Perdónanos, pero aquí estamos, sabiendo que lo único que tiene vida para nosotros es tu palabra. Nosotros somos peregrinos, pasajeros, perecederos. Pero en ti, Señor, permite que esta mañana tú puedas hablarnos. Señor, exhortarnos, corregirnos, mostrarnos que de verdad usted nos ama de verdad. Así que aquí estamos, Padre, y rogamos su bendición en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por ello. Y usted, hermano, se puede sentar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Verdad? Yo quisiera en esta mañana, hermano, que pudiéramos valorar. Ve, yo pensaba cómo Dios tiene misericordia de usted, de mí. Amén. Que siendo hombres iguales que todos los hombres, los humanos tenemos algo característico, ¿ves? Que somos todos iguales. Respiramos el mismo aire, tenemos los mismos deseos, tenemos lo único diferente que hace un creyente es que Dios lo recoge y trata, ¿verdad? Y desea que ese espíritu humano o mundano muera. Y lleguemos a rendirnos hasta que el Espíritu de Cristo viva en nosotros. ¿Verdad? Y estamos en esa batalla. Entonces ahí estamos y deseamos ahora. El mundano, hermano, el incrédulo se goza en las cosas del mundo y el cristiano se goza en las cosas del Espíritu. Pero hay una cosa importante y de eso quiero hablar un poquito antes de entrar al mensaje, ¿ves? Es que nosotros necesitamos entrar en el Espíritu. Día atrás el ministro predicaba y decía algo, a veces entramos no discerniendo, porque a veces tanta nuestra costumbre, nuestra tradición. Yo cuando conocí las cosas de Dios, hermano, vivimos en una iglesita, ¿ves? Y no había micrófono, no había parlante, no había ni una cosa, pero había menos problemas, porque a veces, hermano, que nos da el do, ¿me entiende? Que tiene este detalle. Si, hermano, no importa lo que pase, es que tú vengas afinado afuera, es que tú vengas en el espíritu real. Es que la pantalla de pronto no funciona. ¿Qué pasa, mi hermano? Si es que tú funciones, que tú vengas en fe en esta mañana. Amén. Entonces, examinándonos, de repente el primer problema que tenemos, hermano, cuando llegamos a la casa del Señor, empieza en la casa. Y siento de hablar un poquito de esto.
Y a veces venimos peleados, la esposa con el esposo, porque, ¿verdad? Yo respeto a las damas, hermano, a mis hermanas y las dueñas de casa. Es cierto, trabajan más que nosotros. Yo digo amén a eso, no sé ustedes. Pero también a veces, hermano, el problema empieza, ¿verdad? Que son un poquito atrasonas. Y lo digo con alto respeto a mi hermano. ¿Ves? Entonces a veces venimos peleados porque, claro, tú nomás te subes al auto y ta, ta, ta. ¿Sí o no? Oiga. ¿Ah? O a veces el día domingo, hermano, las niñas se bañan y media hora en el baño. Entonces, oiga, tomemos la medida del caso. Venimos a la casa del Señor y no queremos venir peleados, enojados. Queremos venir alegres, vamos a adorar a Dios. Me gocé con los que decían. Entonces nos cuesta entrar, hermano. Entonces cuando llegamos aquí, venimos más frío que... ¿O no, mi hermano? Cuando el día domingo lo dejamos para el Señor, entonces, mi hermano, en la noche estamos preparándolo. Oh, Dios, expectativa mañana. Yo quiero que Dios me hable, no ese Peralta, porque yo no tengo nada que hablarle a usted, mi hermano. Yo vengo orando, Señor, ellos te necesitan a ti, a Él, no a mí. Yo no tengo palabras de vida, pero Él tiene palabras de vida, mi hermano. Amén. Ve usted. Entonces, a veces, ¿por qué nuestros cultos son fríos, indiferentes, hermano? Porque no entramos en el Espíritu. Y el profeta nos enseñó, dijo, lo primero que tenemos que hacer es entrar en el Espíritu. El mundo entra en el Espíritu, hermano. Usted ve a veces cuando mete un gol Colo-Colo, oh, gol de Colo-Colo. Yo no los veo así, hermano, de Chile, qué sé yo, todo. Ah. ¿Por qué entran en el Espíritu mundano, pues, hermano? Y nosotros a veces, oh, o está aburrido ya. Miren, no llevamos ni una hora, está aburrido, ganas de irme. No, tenemos que entrar en el Espíritu. Yo siempre digo, hermano, lo mismo. Dios no baja por mi causa, baja porque usted viene con hambre. Usted viene, Señor, danos palabras. No queremos voz de hombre, queremos que tú me digas algo. Tú conoces mi corazón, mi aflicción. Y qué bueno es cuando Dios me alivia, hermano, cuando Dios me habla. Porque yo no sé lo que pasa en su vida, pero sí sé lo que pasa en la mía. Y por eso venimos a examinarnos. ¿Ves? Entonces, hermano, cuando la mamita a veces, oh, pero tú, claro, te subes nomás, po. Entonces, más tempranito, entonces, levantémonos, po. ¿O no? ¿Ves? Entonces, la mejor método que yo conozco, el avión despega a las 8. Y el avión no espera a nadie, hermano. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, pues, hermano. Si no, hay que levantarlo. Se tiene que ir a bañar. ¿Por qué no se lava ¿cómo se llama? El día sábado en la tarde dejamos todo listo. ¿Ves? Y a veces venimos enojados. Yo sé que es verdad, pues, hermano. ¿O no? ¿O no? Sí. Y la hermanita, claro, porque yo veo a mi esposa, mi ejemplo, a veces dice, oh, pero tú, claro. Pero a veces, hermano, entonces entremos en el Espíritu, entremos a adorar. Es importante, mi hermano, que usted cree una atmósfera. Si el hermano del lado está durmiendo, ¿pero qué de ti, mi hermano? Ah, es que él no dice amén, yo tampoco. ¿Por qué no? Si este culto no es colectivo, hermano, en cuanto así, es individual. Yo vengo a adorar a Dios. Oh. ¿Ve usted? Entonces, cambia la atmósfera. Por eso alabamos a Dios, hermano, para que salgan nuestros turururos medio humanos todavía. ¿O no, mi hermano? ¿Ve usted? Y quiero mostrarle un poquito, mi hermano, por qué es verdad esto, ¿ve? En Segunda de Reyes 13, 15, mi hermano, ¿ve? Cuando Jorán, hijo de Acab, fue a perseguir los reyes de Moab que se le habían revelado, invitó a Josafat. Y tuvieron problemas de agua y Josafat me gusta siempre porque Josafat tiene una visión y dice, y no hay aquí donde consultar a Jehová. Era bueno, me gustaba, hermano, porque él no buscaba soluciones de parche. Él quería tener una sí, dice el Señor. ¿Verdad que sí? Sí hay, dice alguien por ahí, fueron a Eliseo y Eliseo cuando ve, hermano, a Jorán se pone de mal humor. ¿O no?
ni te mirara, dice, si no fuera por respeto a Josafat. ¿Sí o no? Pero mire, inmediatamente dice, bueno, y como vienen a consultar, tráeme un tañador. Y el tañador comenzó a tocar, no sé cómo, no me pregunte, porque no podría explicarle, pero dice, inmediatamente la mano de Jehová se manifestó. Hubo un cambio, ¿ve usted? Hubo un cambio. Entonces usted no puede venir aquí, hermano, en la mañana, es que vengo así, pues, y no, si puede haber un cambio. ¿O no, mi hermano? Oh, ¿ve usted? Y dice, vive en la presencia que no tendría respeto a tu rostro, dice. Y no te mirara, ni te viera, dice. Oh, pero traerme, ¿ve usted? ¿Ve usted? Saúl, hermano, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo que Dios permitía que lo tuviera. Y cuando, hermano, ¿ve usted? Y David tocaba el arpa y Saúl tenía alivio y estaba mejor y ese espíritu salía. Entonces, cuando hay un preludio, hermano, de cantar, ¿para qué cree que usted? Para que salgamos de nuestro espíritu. Como cantábamos, oh Dios, mi corazón, rómpelo, límpialo. Pero a veces, hermano, en la tradición cantémoslo, pero si, lo sentimos, de eso quiero hablar esta mañana. Sentimos en lo profundo del corazón eso, mi hermano. Sentimos una necesidad. Oh, rómpelo, Señor. Cámbialo. Si después de todo, hermano, podemos tener diferentes teorías, pero la teoría no da vida. Dios probará que su palabra trae vida. Oh, piénselo. Piénselo esta mañana. Entonces tenemos que aprender, hermano, ¿verdad? A llegar, a entrar en el Espíritu. Ah, qué bueno cuando yo entro a esa puerta y digo, gloria a Dios, otra vez estoy aquí. Qué bueno, Señor. Me cuidaste, me guardaste, proveíste. Ah, ¿proveyó pan para su mesa? ¿Proveyó techo para usted? Oh, gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y las cosas que faltan, créelas. Todo es posible. Ayúdame a creer esta mañana. No hay nada imposible para Dios, mi hermano. Pero tenemos que creerle. ¿Me entiende usted? Así que Dios, ayúdanos esta mañana. Ten misericordia. Que yo pueda examinarme esta mañana. ¿Ves? Como predicaba día atrás, ¿hay obras de la carne o fruto del Espíritu? Oh, es una buena pregunta. Y podamos sobrellevarnos, hermano, porque somos diferentes. A veces pensamos que nuestro pensamiento es absoluto. Lo que yo pienso es la verdad. Y no es la verdad. Nuestro pensamiento, hermano, en el mundo que vivimos es tan solo una opinión. Y por eso los hombres somos divisorios, porque cada uno tenemos nuestro propio prisma. Por eso que yo creo que necesitamos el Espíritu Santo. 120 vasos llegaron a pensar igual, pero no intelectualmente, es porque Dios permitió que pensaran en una misma mente y un mismo parecer. Pero mientras tanto le digo, tolere a su hermano, soportándonos, dice. Amén. Y a veces somos un poquito críticos, hermano, y sabe, le va a decir algo, porque yo también he sido crítico. El único que se perjudica con la crítica es uno. Porque sabe por qué, porque crea raíces de amargura. Entonces le conviene, hermano, cuando veamos a Becky, oremos por ello. Señor, muéstrale a mi hermano, Señor, ilumínale. Señor, dale sabiduría, no sé, porque la crítica, hermano, no hace nada. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que necesitamos. Tener amor para soportarnos. Soporta a mi hermano. ¿Y por qué lo soporta? Porque yo no lo traje, Dios lo trajo. Ah, entonces no puedo darle. Oh Dios. Así que Dios nos enseñe esta mañana, mi hermano. Dios me ayude a cada uno, ¿ves? Piénselo, por favor. ¿Ah? Porque necesitamos
examinarnos de verdad. Y aquí hay una oración que dice el profeta, me gusta, Padre Celestial, estamos esperando una limpieza de toda incredulidad. Porque verdaderamente millones ahora en pecado y en vergüenza están muriendo. Qué bien hace, Señor, que nosotros profesemos, sin tener lo que profesamos tener. ¿Ah? Yo soy cristiano y hay frutos de cristiano. Hay actitudes de cristiano. Yo siempre digo, hermano, hoy día tenemos más iglesias que nunca, más miembros que nunca, más todo que nunca y menos vida que nunca. Porque anhelamos, hermano, que el cristiano se conoce, no porque lo diga, sino porque hay fruto del Espíritu. Piénselo, por favor. Qué bien hace que tratemos de imaginar en nuestro intelecto que algo ha sucedido cuando realmente sabemos que no ha sucedido. ¿No es un engaño ese? No, hermano, si yo tengo amor y alguien te puya, hermano, y sacamos, oh, no ha sucedido, mi hermano. Amén. ¿Me entiende usted? Porque la única manera de colocarle otra mejilla es que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Humanamente nunca lo vamos a hacer, mi hermano. Por eso que el cristianismo, hermano, no son formas, no son maneras, es vida. Y esa tenemos que ansiarla, tenemos que quererla. Yo quiero más de ti, Señor. Hasta que vea, como dijo Pablo, ya no vivo yo. Esto se tiene que morir de verdad. No estoy enojado por si acá, porque, uy, mi esposa me dice, te pones tan feo, no importa, soy feo, pero no estoy enojado. ¿Ah? Nuestro Padre Celestial, pedimos que nos limpies de toda nuestra incredulidad y todas las cosas carnales de la vida, que podamos ser limpiados por medio de la sangre de Jesucristo. Oh, qué buena oración, hermano, me gustó. Buena oración, mi hermano, ¿viste? Entonces, hermano, Dios le bendiga esta mañana. Amén. Yo quisiera que en esta mañana pudiéramos ser bendecidos por las cosas del Señor. Entonces, termino esta parte, dice, yo lo escribo, no es que diga. ¿Cómo viene usted a la casa del Señor? Aleluya. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo entramos a esas puertas? ¿Verdad? Entonces, sí, necesitamos, Señor, vamos a oír palabra del Señor. Entonces, cuando el predicador suba, hermano, oh, seguro que se oirá del cielo. ¿Verdad que sí? Seguro que se oirá del cielo. ¿Por qué? Porque hay un pueblo gimiendo. El pueblo tiene hambre, entonces Dios mira y dice, hay que darles pan, hay que alimentarlos. Están sedientos. Oh, mi hermano. Uf. Bien. ¿Están bien? Amén. Así me gusta verlo. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, gloria a Dios. Amén. Usted me dice, no se pongan a 3, 4, 5, 20, las que sean. Gloria a Dios. Oh, mi hermano. Él merece toda gloria, toda alabanza. Para eso nos llamó, para que le glorificáramos. Dios nos ayude este día. Bien. Yo quisiera en esta mañana mirar un poquito, mi hermano, algunas cosas que necesitamos que las profundicemos de verdad. ¿Qué hace la tradición? Por ejemplo, el Señor nos enseñó a orar. Y nosotros los humanos la hemos desvirtuado porque, a ver, reces 30, Padre nuestro. Pero sin sentirlo. Sin identificarnos con lo que Él quiso decir. Entonces, en esta mañana yo quisiera, hermano, si Dios me permite, me dé la sabiduría suficiente para poder exponer. ¿Ve usted? Me gustaría clamor. No una oración, sino más allá de eso. Yo busqué en el diccionario la palabra clamor y no aparece. Pero yo me atrevería a decir, hermano, y Dios me perdone, no quiero ser audaz, pero que es sinónimo de angustia, sinónimo de clamor, sinónimo de invocar, sinónimo de algo profundo en el corazón. Por eso que tomaba el Salmo, porque dice, clamé a Jehová en mi angustia.
Y desgraciadamente o afortunadamente, las más grandes bendiciones usted las ve en los momentos críticos. Por eso están escritas, mi hermano. ¿Verdad que sí? Job, hermano, qué experiencia tuvo en su prueba, hermano. Y luego, después de la prueba, dice, de oídas te había oído. Pero cuando pasa la prueba, dice, pero ahora, mis ojos te ven. Aleluya. Oh, mi hermano, necesitamos algo profundo en el corazón. No oracioncitas, ¿verdad? No, no, más profundo todavía. Y eso en esta hora quiero un poquito, hermano, que pudiéramos mirarlo. El clamor, ¿ve usted? Y tomé algunas cosas, hermano, para las que pudiéramos mirar, ¿ve usted? En Segunda de Reyes, capítulo 4, ¿ve? Había una viuda. Ustedes saben la historia, ¿ve? Que le iban a llevar el acreedor sus hijos porque estaba endeudada. Y no tenía con qué pagar. ¿Estaría angustiada o no? ¿Sí o no? ¡Amén, que sí! Le iban a llevar, hermano, lo preciado. Dos hijos tenía. Pero la escritura me gusta porque dice, ella fue y clamó a Eliseo. Ella sabía dónde ir, ella sabía dónde estaba la fuente para su necesidad. Amén. Pero fue, hermano, y fue, clamó, tenía necesidad. Piénselo. ¿Ve usted? Oh, y Eliseo le dice a la mujercita, ¿qué te haré yo? Pero luego le pregunta, ¿qué tienes en casa? Hermano, porque Dios no te... En esta mañana no te pide una chequera del banco o BCI por decirlo algo. No te pide tarjeta. No, no, ¿qué tienes esta mañana? Señor, un poquito. Oh, dámelo a mí. Verás lo que va a suceder. Amén. ¿Ve usted? ¿Qué tiene? No tengo más. Le dijo a Eliseo con un poquito de aceite. ¡Ah! Estamos bien con eso. Ve, consíguete a tus vecinos con vasijas y llénalas y verás. ¡Y verás! Y nosotros hablamos de este acontecimiento como un milagro, pero vea, hubo un clamor, hubo una necesidad. ¿Me está entendiendo esta mañana? Piénselo, ¿ve usted? Oh, ve. Y la vasija no menguasta que llenó todo y pagó. ¡Qué glorioso, hermano! ¿Ve usted? En Éxodo 2:28. ¿Ve? Jehová dice, y oyó Dios el gemido de ellos. Oh, a ver si me puedo explicar. No era una oracioncita, hermano. El pueblo estaba afligido, el pueblo estaba angustiado. El pueblo necesitaba algo sobrenatural. El pueblo estaba gimiendo. He visto su aflicción, dice. Pero me gusta la otra parte, pero he oído su clamor. Por eso que a veces parece contraproducente que a veces Dios nos tenga que llevar a ciertos problemas, mi hermano. Pero el ser humano somos así. Desgraciadamente somos así. ¿Sí o no? Cuando ahí estamos llenos de achaques, problemas, entonces clama, Señor, tú eres mi respuesta. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y lo reconoció Dios. ¿Ve usted? El verso 7 dice, vio Dios la aflicción. He visto la aflicción de mi pueblo, dice, en Egipto. Y he oído su clamor. A ver, si yo quiero apuntar, hermano, clamor, necesidad. ¿Ah? ¿Cómo, hermano? A veces usted tiene tarea, yo en mi vida, y hay mundo todavía. Bueno, el Señor lo va a sacar. ¿Y por qué no le pedimos, Señor, sácalo, cámbiame? ¿O no, mi hermano? Pero ahí estamos silentes, bueno. No, hay algo que hacer al respecto. Dios nos ha mostrado lo que espera de ti y de mí. ¿Sí o no? Usted no está divagando. No, una estatura de un varón perfecto. Oh, mi hermano. Oh, mi hermano. ¿Ves? Y he oído su clamor. Piénselo, por favor. Piénselo.
¿Pudiéramos tomar también un poquito, hermano? En Ezequiel 9:4. ¿Han oído del ángel sellador ustedes? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué lo selló mi hermano? ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban clamando, gimiendo contra la abominación que los rodeaba. Y en la visión, séllame a esos. No estaban conformes y bueno, estamos rodeados de pecado. No, no, ellos gemían, mi hermano. Y yo me pongo a pensar en esta mañana, ¿no estamos iguales? ¿No estamos rodeados de perversión? ¿No estamos rodeados de cosas negativas, mi hermano? Pero parece que nosotros no hemos tomado ese lugar preponderante. Y mira, Señor, líbrame, el pecado asedia. ¿Asedia o no asedia? Y está asediando esta misma mañana porque veo algunos que se están quedando dormidos. ¡Despertemos, mi hermano, despierta! Estoy hablando de gemir, estoy hablando de clamor. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Ve usted? Piénsalo. Y usted ve, hermano, que aquellos que no estaban sellados, usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Sí. Usted ha leído, lea la Escritura, hermano. Dios nos ayude esta mañana. Amén. ¿Ve usted? Pum, mire. Luego tenemos en Génesis 32:22. Jacob, hermano, fue bendecido y fue cambiado su nombre a Israel. ¿Por qué? Porque él se encontró en un minuto, hermano, difícil, en una disyuntiva. Y el profeta habla de desesperación en cuanto a eso. ¿Sí o no? Y no te dejaré hasta que no me bendiga. Y la bendición bajó, ¿en qué hora? En una hora crítica. En una difícil. No estaba sentado en la oficina esperando que no. Hermano, estaba en el campo de batalla. Estoy tomando cosas que usted vea, mi hermano. Amén. ¿Ve? Y ahí, hermano, en Peniel, ¿verdad? Cuando entró en desesperación, Dios lo bendijo. Mire, la mujer que tenía el flujo de sangre había sufrido mucho, dice. Amén. Amén. ¿Ve usted? Mucho, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. No me diga, hermano, que eso no nos grafica a nosotros. Ella, hermano, había ido en médico, había gastado todo lo que tenía. ¿Y por qué no buscó antes? Porque a veces las circunstancias nos llevan a eso. ¿O no, mi hermano? Si tenía Fonasa y Sapre, no sé. Pero cuando no hay nada, entonces, oh, de veras. Y es gratis. Oh, oh. ¿Sí o no? Había gastado en médico, hermano, ¿ve usted? Y a veces cuando usted va al médico, lo único que ve entrar, si usted no tiene Fonasa, 15 mil pesos entrando, ojalá salga luego. ¿Sí o no? Y así. Entonces, la mujer del flujo de sangre había padecido, dice la Escritura, no sé si 12, 15 años, para no equivocarme. Amén. Entonces, piénselo, por favor. Y había sufrido mucho con médicos y gastado todo lo que tenía. Y oyó hablar de Jesús. Y decía dentro de ella, si tan solo tocare su manto, seré salva. Ahora me gusta la decisión, hermano, ve usted, y por favor, la decisión, si tan solo tocare su manto. Pero ¿sabe cuándo la bendición fue ella? Cuando ella creyó. Cuando tocó el manto vino a consolidar lo que ella ya creía. ¿Me entiende usted? Y dije, el Señor se volteó. Dije, ¿quién me ha tocado? Aleluya. Usted sabe, hermano, si ha leído. Amén. ¿Y por qué, Señor, si todos te estrellan? ¿Ve usted, hermano, que no es tocarlo, es en qué condición venimos? Amén. Los demás lo rechegaban al maestro. Los demás le pegaron, le escupieron, le tiraron y no salía virtud para ellos. Pero esta mujercita dijo, si tan solo, ¿ve usted? Aquí tomó la decisión, ella creyó. Ayúdame a creer esta mañana, Padre. Ve usted y ella tocó, dice, ¡oh, seré salva! Amén.
¿Ve usted, mi hermano? ¿No cree usted que estaba angustiada? ¿No cree usted que necesitaba? ¡Oh! ¿Ve usted? Y por último, quiero terminar este pensamiento. Santiago dice, si alguno está alegre, cante alabanza. ¿Ve usted? ¿Ve usted que a veces, hermano, venimos, hermano, y el predicador pregunta, ¿estamos alegres? ¡Amén! Y estamos ahí. Si alguno está alegre, cante alabanza. Me gusta Santiago, ¿sabe? Porque para todo tiene solución. ¿Está alegre? ¡Cante alabanza! ¡Amén! ¿Verdad que sí? Piénselo, por favor. Si alguno está afligido, haga oración. ¿Ve usted, hermano? Y si no está afligido, no va a hacer oración. Pero si alguno está afligido, ¿cuál es la salida? Haga oración. Busque, clave, gima, pida. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos, lloren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración salvará al enfermo. Y el Señor, mire, dice, lo levantará, y si hubiera cometido pecado, dice, el Señor lo perdonará. Oiga, no me diga, no me diga. Tres condiciones, mi hermano. ¿En cuál me encuentro yo? Necesitado, haga oración. Alegre, cante alabanza. ¿Está enfermo? ¿Ve usted que tiene salida? ¿Pero la usamos? ¿La tomamos? ¿La creemos? Oh, Dios nos ayude, mi hermano. Oh. Me disculpan, hermano, pues me está dando un poco de cosas. ¿Ve usted, mi hermano? Entonces, yo quisiera plantear un poquito algo esta mañana. Las cosas de Dios no bajan porque usted las desee tan solo. Es que usted tiene que pedirlas. Amén. Señor, yo quiero más de ti, cantábamos. Amén. Bueno, el Señor sabe que quiero, sí, pero ¿le has dicho? ¿Le has expresado? Gloria a Dios. Es una buena pregunta. ¿Ve usted? Porque cristiano, hermano, tenemos que entender que el único que hace cristiano es Dios. Nosotros esforzados, hermano, como humanos hacemos religión. Somos religiosos, pero no nos sirve. Y aquí hay un pensamiento que quería dejárselo, hermano, antes, ¿verdad? Un poquito. Hermano Branham habla con alguien que él le llamaba papá porque lo estimaba, dice. ¿Ve usted? Entonces, el anciano dice, era un hombre amable y a mí me agradaba, así que fue a verlo y le dije, papá, ¿por qué usted no llega a ser cristiano? Él me ama. Y dijo el hermano, hermano Branham, yo llegaría a ser cristiano cuando pudiera llegar a ser lo suficientemente bueno. Y él le dice, yo le diré lo que haga, papá. Usted busque hasta que encuentre donde pudiera ser lo suficientemente bueno y luego me dígame dónde está ese lugar. Yo también quiero ir. Buena la cosa, ¿verdad? ¿Dónde está ese lugar? Dice, esa maravilla para ir. Po. Amén, amén. Aleluya. Entonces dice él, él vino a salvar hombres malos. Amén, amén. Amén. Gracias, no seramos buenos. No, vino a salvar hombres malos. Cuando usted piensa que es bueno, entonces no vino a salvarlo. Él vino a salvar a aquellos que él sabe que son malos. Ven, Cristo murió para salvar pecadores. Y me gusta porque dice, allí, papá, allí uno raya aquí mismo. Él dijo, bueno, yo fumo estos cigarrillos. Yo ni siquiera pudiera hablar de ello. Yo he tratado de dejarlo, hermano Branham. Muy bien, nosotros no vamos a hablar de cigarrillo. Bueno, cuando yo pueda, él insistía, ¿ves? No, 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 diga, déjelo. Yo le quiero hacer una pregunta. Él dijo, muy bien, ¿cuál es? ¿Usted cree que hay un Dios? Él dijo, ciertamente, yo lo creo. Yo creo eso tanto como usted lo cree, me supongo, hermano Branham. Yo dije,
¿Cree usted que ese mismo Dios cambió su forma y se hizo carne y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo para salvar al hombre? Él dijo, sí, yo lo creo. Y él murió para salvar pecadores como usted y como yo, ¿ven? Amén. Sí, dijo él, eso lo creo. Amén. Entonces más adelante, hermano, él dice, voy a... ¿Ve? Él dice, me gané un poco de crítica, ¿ve? Porque él lo bautizó. Porque el sistema a veces nos enseña, hermano, que el sistema cambia y no cambia. El reglamento no cambia. ¿Ven? A veces viene a nosotros, dice, y nosotros le decimos, mire, usted tiene que dejar de hacer esto, esto, y Dios tiene que obrar en el corazón del hombre. Porque si no, nos vamos a no facturar, usted. Si no, usted me va a decir, yo no he hecho garabato, pero su naturaleza tiene que ser cambiada. Porque si no va a ser igual que el chanchito, como dice el ministro, ¿ves? Usted le viste al chanchito, hermano, le pasa jabón, lo atina, le echa perfume y cuando lo suelta, ¿dónde cree que va? Porque su naturaleza no ha sido cambiada. Por eso que religión significa eso. ¿Ah? Cuando allá el hombre pecó, mi hermano, en ese principio, y se dio cuenta que estaba desnudo, ¿qué se hizo? Su propia religión. ¿Amén? ¿Sí o no? Y allí se tomó hoja de higuera, dice, si vistió, no si estoy vestido, no si yo voy a la iglesia, no si yo también creo en el Señor. Pero no servía, hermano, Dios tuvo que hacer un sacrificio para cubrirlo de verdad. ¿Sí o no? Sí, mi hermano. Por eso que envió a su hijo, para que muriera por ti y por mí. Aleluya, aleluya, piénsalo. ¿Ve usted, mi hermano? Entonces él dice, yo fui y lo bauticé, dice. ¿Ve usted? Sí, dije. Y después fue, dice, solito dejó el vicio. Y le hacen una pregunta a él un poquito peculiar, hermano, y me llama la atención. Y yo se la comentaba a mi esposa el otro día, ¿ve? Dice, ¿habrá una diferencia entre Adán y Eva y sus hijos hoy? Si ellos tuvieran que estar desnudos andando sus cuerpos serían iguales? En otras palabras, ¿nuestros cuerpos serían igual que los de Adán y Eva? Yo dije, no, Señor. No, Señor. ¿Ve? Entonces, yo dije, ¿cuál es la diferencia? Le preguntan. Entonces el profeta dice, Adán y Eva no tenían ombligo. Porque ellos no nacieron por sexo. Ellos fueron creados. Es peculiar la pregunta que le hacen, pero es verdad. Porque usted y yo venimos de una mujer, ¿verdad que sí? Pero ellos no. ¿Sí o no? Es buena, es curiosa, por eso se las comentaba. Amén. Ah, ¿ves? Entonces dije, yo le, siguiendo con el tema del papá de aquí, o de, él le decía a papá, yo dije, los cigarrillos desaparecerán por sí solos. ¿Ves? Yo no soy legalista, yo creo en gracia. Todo lo que el Padre ha dado vendrá a mí. Amén. Oh, Dios nos ayude, mi hermano, este día. ¿Ve usted? Oh, así que necesitamos que su gracia sea obrando en esta mañana. Entonces, yo estoy sigo, hermano, y sigo insistiendo un poquito que vamos, yo quiero apuntar a algo para terminar. No voy a terminar todavía, pero algo para que pudiéramos fijarnos. En otro mensaje él dice, debiéramos ser cristianos, debiéramos ser caballeros, debiéramos ser personas y hombres que temen a Dios. Deberíamos estar listos para extender nuestro brazo y darle a cualquier hombre un estrechón de mano y extender la cobija hacia el lado de la cama también. ¿Ve usted? Oh, Dios nos ayude. Nuestras confesiones hoy, ¿ve? Y eso es lo que estoy diciéndole, hermano, nuestras confesiones, nuestra manera, nuestras oraciones, quisiera que fueran profundas. Él dice, nuestras confesiones hoy han llegado a ser como un enigma o algo. Nos arrodillamos, hacemos una oración como de 2 minutos y nos levantamos algo indebido, decimos, oh Señor, tú sabes que no quise hacer eso, pero aleluya, estoy bien. Seguimos así. No, eso no es así, hermano. Amén. Bueno, Señor, tú sabes, ¿verdad? Que pequé y... No, no. Él dice, te debemos dolernos. Amén.
Señor, yo soy un cristiano, un hijo de Dios, y he hecho algo que no amerita que lo haga. Por lo tanto, hay algo que falta en mí todavía. ¿Cuántos cristianos hay, hermano, que de pronto yo los veo echando garabatos? ¿O que pelean en su casa con su esposa y se tiran los platos por la cabeza? Y después le hablamos al vecino y le de Cristo, ¿de qué estamos hablando? Cada cristiano, hermano, debe cuidar su testimonio. Tú no eres creíble por la palabra que digas, es por tu actitud. Y eso tenemos que nosotros examinarnos frente a eso. ¿Verdad que sí? ¿Qué naturaleza tenemos? ¿Somos polvorita, mi hermano? Apenas nos provocan, estallamos. ¿Qué sucede? ¿No ve usted que hoy día vivimos un mundo así? Que por la nada, hermano, el hombre pelea, discute. ¿Sí o no? Por cualquier cosa lo mira feo usted. ¿Y qué me miráis? Yo lo veo, mi hermano. Yo sé que es así. Y usted también lo sabe. ¿Pero qué de nosotros? Somos bienaventurados los pacificadores. ¿Ah? Hay dos peleando y van, echamos carbón, pues ya, pégale ahí. ¿Pero somos pacificadores? Yo siempre tengo un eslogan, hermano, que lo aprendí desde el principio cuando nos enseñó, un ministro nos enseñaba, para pelear tienen que haber dos. Entonces cuando alguien quiera pelear, bájese del ring. Ah, cuando su esposa o usted esposo quiera pelear con su esposa, me callo, bájese del ring. ¿Para qué, hermano? ¿Sí o no? Sí, es verdad. Tenemos que aprender a manejarnos sobre este mundo, hermano. Tenemos que dar cuenta que nuestra vida tiene que ser digna del Evangelio. Vea usted, usted tiene que lamentarlo piadosamente. Usted tiene que confesar eso. Usted tiene que enmendarlo. Cuando vayas al altar y te acuerdes que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero antes que presentes tu ofrenda y reconcíliate con él. Y esto es un poquito controvertido porque nos dice que tú te acuerdes, ¿verdad? Dice que tú te acuerdes que él tiene algo o tú, él tiene algo contra ti. Entonces la comunión es frágil, hermano. Y por eso tenemos que ser cuidadosos en nuestra actitud de las cosas que mi lengua habla. ¿Sí o no? Porque el enemigo está presto a meterse ahí, mi hermano. Porque sabe que con un solo disparo mata dos. ¿Ah? O cuando nos enseñaba, decía, oye, nunca, no, hermano, tenga cuidado cuando contrata a un hermano que le trabaje porque el enemigo está presto. O le vendí un vehículo al hermano y justo se echa a perder. Che, hermano, se ha pasado, hermano. Es incómodo, es difícil, pero es la verdad. Oh, Dios, ayúdanos. Ven. Dios nos... Estamos mirando ciertas cositas, hermano. Oh, Señor. Juan el Bautista, Pablo y otros, cuando ellos vieron la gloria de Dios y esa luz, ellos se inclinaron, la honraron, la respetaron, porque se humillaron a sí mismos. ¿Ve usted? Así que Dios nos dé la humildad, Dios nos dé la sencillez. Oh, mi hermano. ¿Ven? Tengo una cosa aquí, hermano, que quisiera mirarla. ¿Ven? ¿Por qué, mi hermano, tenemos que sentirnos necesitados? Y estoy en esto de nuestro clamor. Ustedes han leído, sin duda, de Isaías. ¿Ve? El profeta habla que Isaías, ¿verdad?, tenía al rey Usías, que era su amigo. Pero él entró en un terreno delicado. Y Isaías, hermano, tuvo una visión. Amén. Ve usted, entonces ese hombre de corazón honesto vio la gloria de Dios. Él la vio en acción. ¿Y qué hizo, hermano? No hizo varios padres. No, él clamó frente a esa magnitud, mi hermano. Ah, él clamó, él se sintió como un pecador y confesó al mismo ser un pecador. ¿Me entiende usted? Él nunca había visto algo así tan real.
Y frente a esa circunstancia, él se halló, hermano, no como mucho, el Señor lo vi. No, él se sintió esa distancia. Él sintió y admitió, soy un hombre pecador. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, cuando él tuvo listo para confesar, cuando él tuvo listo, hermano, para identificarse con su necesidad, entonces vino una verdadera limpieza. ¿Quién hizo la limpieza, mi hermano, en la iglesia? ¿Quién la hizo? Dios mismo. Entonces ese querubín dice, fue, tomó esas tenazas y limpió porque dijo, soy un hombre de labios inmundo. Él sintió su necesidad. Y me agrada, hermano, porque no empezó a clamar por los demás, él empezó a clamar por sí. ¡Ay de mí!, dijo. Entonces vino una verdadera limpieza. Amén. Hermano, ¿cuántas cosas hay a veces que nosotros las tenemos guardadas? Amén. Y no las confesamos. Señor, hay adulterio en mí todavía. Aleluya. Hasta que la gente esté lista para confesar, no hay necesidad de tener estos servicios de sanidad. Si confiesan sus pecados, confiesan su incredulidad, confiesan las cosas que están haciendo mal, entonces Dios puede hacer algo. Pero hasta que no haya una confesión, no puede haber limpieza alguna. Confesar es admitir, mi hermano, mi culpa. ¿Verdad que sí? Es difícil, pero le estoy hablando que en las horas más difíciles, Dios puede bajar. En las horas de más necesidad, Él puede venir a la escena, mi hermano. Y tan pronto como Isaías dijo, y eso es lo que quiero graficar, no dijo, ¡ay de la iglesia! ¡Ay de mí! Él se examinó, mi hermano, frente a esa visión de la palabra. Y yo me pregunto en este día, cuando hemos recibido un mensaje en el tiempo del fin, incómodo y perfecto, y nos examinamos frente a ese mensaje, no pudiéramos decir, ¡ay de mí! Que todavía hay mundo en mi boca, Señor. Que todavía hay duda en mi corazón. Ah, que todavía hay adulterio en mi vida. Oh, suena duro, hermano. Que todavía hay mediocridad en mí. Y estamos supuestos a volver a esa restauración, a ese verdadero Pentecostés real, que trae vida, no trae información, no trae reglas. Trae, hermano, la preeminencia del Espíritu en cada creyente. Entonces, en esta mañana, mi hermano, mi solo propósito es este. Oh, cuando hay necesidad tiene que haber un clamor. La necesidad me lleva a gemir. La necesidad, se lo he probado esta mañana, me lleva a buscar la solución. ¡Ay de mí! Yo soy un hombre inmundo de labios. Oh. A veces se me ocurre y pienso que nosotros como humanos estamos en un estatus que no estamos en condiciones de reconocer nuestras falencias. Como que eso nos da cierta bajoneada. Como que mi reputación se va a sentir tocada. No importa tu reputación. Lo que interesa es qué reputación tengo delante de Dios. Que no importa lo que digan los demás. ¿Qué dices tú, Señor? Yo soy un hombre de labios inmundo. Y habito en un pueblo. Mire usted, en medio de un pueblo tiene labios inmundos. Entonces dice, vino la confesión. Entonces, ¿qué vio? Dice, vino un querubín con fuego. ¿Se fijaron? Dios nunca usó el seminario para limpiarlo. Nunca usó un libro de leyes para limpiarlo. Él lo limpió con fuego. Dios siempre limpia a su siervo. ¿Ves? Cuando Él está listo para ponerlo en el puerto del deber por el Espíritu Santo y fuego, limpia por fuego, no por libro, no por educación, no por concepción intelectual, no por denominación, sino por el fuego del Espíritu Santo. Dios limpia a tu siervo. Entonces, fíjense, después de la confesión, después de la limpieza, entonces yo soy, hasta donde yo veo, hermano, es el único que se ofrece. En la Escritura, mi hermano, ¿quién irá por nosotros?
Porque a veces, hermano, yo, pero estoy en condiciones. Jeremías por ahí dice, ellos fueron. Y yo no hablé. Ellos profetizaron, fueron por... Amén. Y yo no los envié. Sí, amén. Pero ve aquí, ¿quién irá por nosotros? Oh, y yo al único que veo, heme aquí, Señor. Amén. Pero estaba en condiciones porque Dios lo había colocado en condiciones. Entonces, ¿cómo necesitamos de ese Espíritu Santo esta mañana? Pero yo le quiero decir, cuando hay necesidad, no se olvide esta mañana, tiene que haber un clamor. Cuando usted ore en la casa, no se pare ahí, bueno, Señor, no, ore. Fervientes en la oración. ¿Ah? ¿Me entiende usted? Hermano, para nosotros los cristianos la oración debiera ser, no sé cómo explicarme, pero tan delicada. ¿Ah? Que cuando alguien busca, hermano, no, está orando. Pero tan importante, sí. Es importante porque a través de la oración yo expreso lo que necesito. ¿Ah? Gloria a Dios por ello. A veces, mi hermano, somos malos para orar. ¿Sabe por qué? Porque no nos damos cuenta de nuestras necesidades. Nos conformamos a nosotros mismos. No, si tú no eres malo, no echas garabato, no le pegas al Señor. Pero Dios no viene a reformar. Dios viene a cambiar. Dios viene a convertir. Y por eso que la gente está, hermano, la gente está, ¿cómo se llama? Avivosa, deseosa de ver una iglesia. ¿Me entiende usted? La gente, y Dios por supuesto, sobre todas las cosas, quiere ver su iglesia, hermano, rendida a Él. Entonces en esta mañana, ¿cree usted que necesitamos decir como Isaías, ¡ay de mí! No hay de mí decir, ¡ay de mí! ¡Ay de mí que todavía hay cosas! ¡Oh, mi hermano! ¡Ay de mí que no sé llegar a la iglesia todavía! Aprovechemos el tiempo, mi hermano. Nosotros estamos aquí, ¿sabe usted? Para arreglar nuestras vidas, para arreglar nuestro destino, para arreglar nuestro espíritu. Pero a veces no lo hacemos, andamos así con una cara amargada. Estoy predicando de aquí para allá, hermano. Así que no crean usted, no, hermano, si sé por lo que pasamos. Somos humanos, si tenemos eso en común. Así que yo sé lo que usted siente porque yo también lo siento. Pero yo quisiera que fuéramos sacudidos de verdad. ¿Ah? Y pudiéramos ser un hombre cargado de oración. Una mujer cargada de oración. Oh, Señor. Entonces, ve usted, después de confesar. Oh, confesión. Ve, confesar. El que confiesa y se aparta. ¿Ve? ¿Por qué, hermano? Porque cuando tapamos nuestro pecado no hay prosperidad. Si alguien ha engañado a su esposa y no le ha dicho y ese taco está ahí, no va a haber manera. Pero ¿cómo le vas a decir a ella? ¿Y a quién vas a confesarle? Ah, le digo al Señor, no, pero no engañaste a tu esposa. Entonces confesión es eso. Yo confieso, ¿verdad que sí? Él confesó su necesidad. Confesar y ser limpiado. Entonces Isaías respondió a Dios y dijo, heme aquí, envíame a mí. Oh, hermano. Cuando yo veo que se negó Moisés, pero ¿cómo yo? Y en fin, una pila de hermano, pero ¿cómo? Pero él, aquí estoy. Envíame a mí. Oh, mi hermano, Después que él fue limpiado, confesado, limpiado por fuego. Entonces ese limpio Isaías estaba listo para trabajar, estaba listo para ser un ejemplo, estaba listo para manifestar su vida, para que otros fueran influidos por él. Pero hasta cuando lo hubo confesado, hasta que él fue limpiado, entonces solo fue una influencia, un pobre, solo un títere del rey, hablando de eso. Ah, ahora hoy día hallamos lo mismo, influencia, tenemos que influir. Tenemos que influir. Y a veces nuestras influencias no están ni siquiera en nuestra casa, hermano.
con nuestros hijos, lo estamos influyendo. ¿Me entiende usted? Ustedes que tienen hijos chiquitos, pequeños, hermanos, le enseñan a orar, los ponen a su lado ahí, hermano, para que oren. Cada uno es responsable de su casa, pero tenemos que influenciarlo. Pablo, cuando le escribe, me perdona otra vez lo mismo, pero le escribe a Timoteo: hola, la fe no fingida que habita en ti, que primero habitó en tu abuela Loida, luego en tu madre Unice. Yo me digo, ¿cómo se preocuparía Unice de enseñar a Timoteo, hermano? Que fue un gran hombre, un gran jovencito, pero tuvo que influenciarlo. No era influenciada, es que el mundo, ¿y qué de ti? Es que el mundo hoy día lo influencia. ¿Y por qué no nosotros? Es una buena pregunta. Oh, Dios, ayúdanos este día. Tenemos que influir, tenemos que reconocer a Dios. Tenemos que ser limpiados. Tenemos que ser humildes. Oiga, qué palabra hoy día no se usa, por la humildad. No. Todos jactanciosos, todos. No, tremendo. Pero tenemos que ser humildes, mi hermano. Tenemos que humillarnos. Y saber, solo sigamos imaginando y sabiendo cuán pequeño es uno. Uno dice, no es nada. Yo no soy nada. Ninguno de nosotros es nada. Él es digno de toda alabanza. Lo que necesitamos, dice, es regresar al templo. Necesitamos regresar al altar de Dios, hacer un altar de nuestros corazones donde podamos rendirnos y luego ver al Dios de los ejércitos descender en los últimos días. Lo que él hizo cuando estuvo aquí primero. Entonces entenderán y clamarán: ¡ay de mí! ¿Me está entendiendo, hermano? Descender en los últimos días y hacer lo que él hizo cuando él estuvo aquí primero. Entonces lo entenderán. Y no dice rezarán, clamarán: ¡ay de mí! Yo tengo en mi corazón eso, mi hermano. Clama. Gime. Invoca. Todo eso, ¿cómo se llama? Ya, se me fue. Sinónimo. Ahí está, gracias, hermano. ¿Ves? Sinónimos de una misma actitud. ¿Ve usted? Entonces, cuando oremos al Señor, bueno, hay que orar nomás porque, no, es mi necesidad. Señor, tú enviaste un profeta, yo lo creo con todo mi corazón, y este profeta nos trajo la palabra y nos dice que es un cristiano, y yo me miro frente a eso y digo: Señor, todavía falta algo en mí. Eso produce necesidad. Tú dijiste que nos restauraría ese principio, y en ese principio dice: la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ellos tenían todo en común, había amor, ¿sí o no? Entonces, cuando yo miro ese cuadro, ¿cómo no me voy a sentir necesitado? Señor, porque en mi mente, en mi intelecto tengo la información, pero carezco de algo a veces, la vivencia. ¿Me está entendiendo? Todavía a lo mejor podríamos decir: Señor, mi genio no me acompaña. ¿Ve? Entonces, hermano, este día... ¿Ve? Todavía la iglesia se pone peor, dice. Con razón, realmente podemos ver que estamos en la edad de la Odisea. ¿Y la Odisea qué significa? Los derechos de la gente. Ahora el Espíritu Santo está aquí, dice. Puede que haya unos que estamos, nosotros hemos estado orando por los enfermos. Pero yo estoy haciendo, dice, un llamamiento al altar a ambos profesantes. Esos que nunca han hecho una profesión, les estoy pidiendo que vayan conmigo al templo de Dios, el cual está dentro de ustedes. Vayan al confesionario de su corazón y digan: Señor, límpiame. Y envía al ángel con un carbón de fuego y quita mi incredulidad. Que esta noche yo pueda reconocer la presencia de Dios como Isaías el profeta lo reconoció cuando el ángel lo tocó.
Y yo quiero que seamos realmente sinceros. Entonces, hermano, mi solo propósito en esta mañana es poder decirles, ¿ve usted? Amén. Él está atento al oído, al clamor. Claman los justos y Jehová oye. Amén. ¿Ve usted? Amén. Piénselo esta mañana, por favor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Ha pensado? Entonces, en esta mañana, hermano, le he tratado de conversar que Dios se manifiesta cuando hay necesidad. Mire, no quiero que se enrede. Dios necesita ser necesitado. Suena un, a lo mejor juego un sueno de palabra, pero no es mi intención. Él, donde hay necesidad, se manifiesta. Por eso que le mostré esta en la mañana, la mujercita del, ¿verdad?, del flujo de sangre, en fin, le mostré, hermano, tratando de que usted se cimiente. Ahí está. Hay un clamor, hay una necesidad. ¿Ah? Entonces pregúntese usted esta mañana, ¿me siento necesitado? ¿O estoy conforme como estoy? ¿Ah? No, si estoy conforme, estoy pochito, no quiero más. ¿Qué queremos, hermano? Que nuestra vida sea digna del Evangelio. ¿Verdad? Queremos agradar a Dios. Queremos que gracia pueda bajar a lo profundo del corazón. Y queremos que Dios nos ayude a convivir, hermano, mientras estamos en esta tierra. Somos pasajeros, mi hermano. ¿Ah? Tenemos el tiempo de la vida para arreglarnos. Después que partamos, ni con todas las oraciones, hermano. El árbol como cae, así queda. Entonces nos conviene estar a cuenta con Dios. ¿Ah? Me agrada cuando el profeta ve que hay un accidente y se da vuelta un auto. Entonces él va corriendo y en vez de ¿cómo se llama?, de sacar al individuo del auto, lo primero que le pregunta, ¿y cómo están tus cuentas con Dios? Mal, dice. Te conviene arreglarla. Entonces en esta mañana, ¿cómo están mis cuentas con Dios? Es una buena pregunta. Y como siempre digo, la respuesta la tiene usted. Estoy al debe, Señor. Si estás al debe, entonces, Señor, esta mañana, ten misericordia. Yo no puedo cambiarme, pero tú sí puedes convertir este. Convierte mi corazón, Señor. Trae paz donde no hay paz. Trae armonía, Señor, donde hay desolación. Oh, mi hermano, pero esto es individual. Si tú quieres. Por eso me gusta, hermano. Isaías, hermano, no clamó por el pueblo. Isaías clamó al ver su condición. Entonces, mi hermano, este mensaje tiene que tener una visión para mí. Este mensaje tiene que tener una visión de lo que Dios espera de mí. Quizás no tenga la visión que tuvo Isaías, pero tengo la visión de la palabra ahora. Ha sido abierta, ha sido expuesta. Se acabó. Dios le bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Pregunto, ¿le habrá dicho algo Dios esta mañana? Gloria a Dios entonces. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga esta mañana, mi hermano. ¿Ah? Y usted pueda llevarse en su corazón, Señor, ayúdame a clamar. Ayúdame a buscar tu rostro. Ayúdame a encontrar paz. Ayúdame, Señor, que toda naturaleza sea cambiada. Amén. Tocamos. Ah, Dios nos bendiga, ¿verdad? Así que espero que hayan disfrutado esta mañana, mi hermano. Que sea buena para usted. Que sea buena para mí. Oh, se pone de pie y oramos. Dígale algo usted, pues, hermano. Exprésele usted. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gloria a Dios.
Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Dele gracias a mi hermano. No le dé gracias a ningún hombre. Dele gracias a su gracia. Valga la redundancia. Invócame. Yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Invócame, yo te responderé. Gracias, Padre.
Gracias, Padre. Gloria a Dios por siempre. Sea alabado su nombre. ¿Estamos contentos? Estamos contentos. Vamos a cantar, hermano, temprano, ¿ah? Nadie se me vaya a quejar. Faltan 20 para las 12. Vamos a cantar. Gracias. Cántelo, hermano. ¿Alguno está alegre? Cante alabanza. Gracias, Padre. Bueno, mi hermano, Dios le bendiga esta mañana. ¿Verdad? Cuando el mundo está en fiesta, lo primero que hace, cantemos. Y qué bueno es cantarle al Señor. Qué bueno decir gracias, Padre. Porque a pesar de toda nuestra falla, Él nos ama.
Amén. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Amén. ¿Lo quiere decir? Lo invito, hermano. Cante. Exprese a Dios, mi hermano. Salga de su indiferencia. Cántele a Dios. Amén. Que Jesús me ama de verdad. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Estamos contentos, mi hermano. Estamos agradecidos que Dios pueda llenar nuestra copa. Que saque toda amargura, mi hermano. Que nos haga ser optimistas mirando su palabra. Si usted se mira a usted, usted y yo somos pesimistas. ¿Verdad que sí? Pero miremos su promesa. No te dejaré. Dijo, no dejaré huérfano. No te dejaré solo. Oh, aleluya. Oh, Padre, ayúdanos esta mañana. Así que Dios le bendiga. ¿Valió la pena haber venido? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Gracias, Padre. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias, Padre. Señor, damos gracias cuando estamos llegando otra vez a un final de un culto. Gracias por permitirnos congregarnos. Gracias por hacer un alto en la vida cotidiana que está llena de afanes y ansiedades. Y a pesar de esas cosas, son pasajeras. Porque un día tendremos que partir. Y nada de esto nos vamos a llevar. Pero en esta mañana queremos llevar esto rico, que es tu presencia, que es tu espíritu, que es tu palabra, Señor. Que estrechemos filas, Señor. Y estrechemos, Señor, esta comunión de poder acercarnos a ti. Permite que esta mañana nuestros corazones se vayan fortalecidos y podamos examinarnos de verdad. La verdad tiene cosas buenas, Señor, pero la verdad también es un poco dura por nosotros mismos. Tu siervo dijo, nuestro enemigo somos nosotros mismos. Así que ayúdanos a no pensar, ayúdanos, Señor, a no razonar, ayúdanos a creer. Todo es posible. Oramos que tu gracia sobreabunde. Oramos por el ministro que está ausente, Señor, que tú lo puedas regresar a su puesto de deber. Y a cada uno de nosotros, bendícenos esta mañana. Señor, que al salir a estas puertas podamos decir, valió la pena haber ido. Señor, gracias por cada uno. Y si alguno está triste, agobiado, Señor, sé liberándolo esta mañana. Gracias, Padre,
Gracias, Padre. Gracias, Padre. Todos los en el nombre glorioso, extraordinario del Señor Jesucristo. Amén. Demos gloria al Señor. Porque todo lo que hay, renuévame. Gloria a Dios. Digámoselo, renuévame.